inmovilización con vendaje elástico adhesivo. Se utiliza con muchísima frecuencia en las consultas y en urgencias y son vendas que son elásticas, igual en sentido longitudinal, pero nada en sentido transversal. Y tienen pegamento para que se adhiera a la piel. Este tipo de vendajes proporcionan compresión y cierta inmovilización. Existen varias formas de colocarlos. Mi recomendación es empezar por la cara interna del pie. La dirigimos hacia el talón. Colocamos hacia arriba. Eso. Rodeamos el talón. Vamos a raíz de dedos. Por la cara dorsal. Cuando vamos a rodear el tobillo, debemos de aproximar los dos extremos del ligamento externo del tobillo. Volvemos a rodear el tobillo, haciendo una especie de 8. Y a partir de ahora nos dirigimos en sentido proximal hasta cubrir al menos 2/3 de la pierna. Este vendaje es relajado. Como vemos, no inmoviliza la estabilidad del tobillo, reduce algo la flexión dorsal, la flexión plantar, inversión y eversión. Por tanto, es un vendaje que para los 15 grados 1 puede estar bien indicado, pero no en aquellos donde exista laxitud de los ligamentos.